esta imagen. Ok, so solo falta, ¿quién ven? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Apartamento. Ok, sí, un apartamento, un edificio, un building, ok. ¿Y qué más? ¿Qué ven? Personas. Personas. Gato. ¿Qué color es el gato? Negro. Bien. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo se ve el chico? Enfadado. ¿Es feliz? No, es feliz. Tres flores. Es triste. Tres flores. Chica feliz está cantando, sí. Un celular, sí. Sí, está hablando por el teléfono. Bien. ¿Y este chico qué? Sí, algo malo, ¿no? No es bueno para la salud. For the health. Está fumando. ¿Saben fumar? Fumar. Está fumando. Y, ok. Un abuelo, sí. Un hombre. Un libro. Una mujer. La. ¿Cómo se dice? Window. Ah, la ventana. La ventana, sí. ¿Y cuántas? ¿Cuántas ventanas hay? Nueve, sí, bien. Ok, decíamos el hombre anciano. Anciano, old man. Está leyendo. Sí, leyendo un libro. Ok, ¿y este chico qué pasa con él? ¿Qué está haciendo? Está espiar. What does that sound like in English? Espiar. ¿Sí? Spying. Sí, está espiando a otros vecinos. Vecinos. ¿Vecinos o qué? Nosotros somos vecinos y compañeros. Neighbors. Los vecinos. Vecino o vecina. ¿Sí? Ok, y esta chica. ¿Esta qué? ¿Saben esta palabra? Limpiando. Sí, está limpiando la ventana. Ok, ¿y qué? Solo falta un vecino. Sí. ¿Qué, está el vecino adentro? ¿Inside? Sí. ¿O no hay un vecino? Quizás. No sabemos. No sé. Ok, bien. Siguiente. Tiene todo lo que necesita. Okay? En inglés es has everything they need or need. Ok. Tiene todo lo que necesita. El chico, ¿qué hace? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Tiene agua y pantalones. Pantalones, bien. Sí. Ok. ¿Y esto? Una camisa amarilla. Sí. Okay. Ropa es azul. Ajá. Pantalones azules. Pantalones. Sí. ¿Esto qué puede ser? Música. Música. Un disco. Sí. Hay crema. Ok. En su lista, ¿él tiene todo o tiene nada? Todo. Tiene todo, sí. Tiene todo lo que necesita. El chico, ¿dónde puede ir? ¿Ir? Sí, camping.
¿Qué? ¿Camping? Sí, puedes decir ir de camping o también ir a acampar. Sí, sí, ir a acampar o ir camping. Los dos. Puedo ir a vacaciones. Casa del amigo, sí. Se está agarrando todo lo que necesita. Porque no va a estar en casa. Sí. Una fiesta de dormir. Sí, una fiesta de pijamas. Sí. Ok, bien. Ok, ahora clase, quiero que me enseñen encima de, ok, so sí. Encima de, ok, on top of, bien. Sí. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué animal es este? Conejo. Un conejito. El conejo tiene encima de su cabeza sí. Un ¿qué es esto? Un Rubik's Cube, sí. Also, se puede decir cubo de Rubik. ¿Qué es esto? ¿Qué fruta es esta? Banana. ¿O plátano? Sí, un plátano. ¿Y esto qué es? Pancakes. Thank you. Okay, se puede hacer una tortita. Okay. ¿Alguien en la clase tiene un conejo? ¿Alguien tiene un conejo? ¿Tenías? Sí. ¿Sí? ¿Eras chiquito cuando tenías? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? ¿Su nombre? Coco. ¿Coco? Oh. No. ¿Alguien más tiene un conejo? Sí. Mi amiga tiene un animales, se llama Daisy, Daisy es muerte. Oh, sí. ¿Tú tienes un conejo? No. ¿Solo tu amiga? Sí. Okay. Mm-hmm. Mi conejo muerta porque mi perro muerta. Dios mío. ¿Ahora tienes un nuevo conejo o ya no tienes un conejo? No tienes. Ya no tienes. ¿Cómo se llamaba? Cole. Qué lindo. Wait, ¿tiene el perro? No, no, no. Tiene el perro, no tiene el conejo. ¿Alguien más tiene el perro? Sí, sí. Ya no quiero escuchar. Qué triste. ¿Alguien en la clase tiene un mascota? ¿Otro mascota? Yo tengo tortuga. ¿Una tortuga? Sí. ¿Es grande? Es medio. Más o menos. Regular. Sí. Sí. Yo tengo tres gatos y dos perros. Oh, wow. Muchos animales. ¿Hay mucho pelo en la casa? ¿Qué más? Yo tengo seis gatos. Seis gatos. Yo tengo alergias. Oh. Sí. Sí, tengo muchas alergias. Ok. Siguiente. Llega a. ¿Me puede enseñar llega? Llega. Llega. Llega a. Arrives to. Bien. Ok. El chico llega a donde? ¿Dónde está llegando? Llega al final, bien. Está corriendo. Okay. Estaba tal vez, maybe, en un maratón. Muy guapo. Sí. Ah. ¿Alguien en la clase le gusta correr? Sí. Es un chef.
fútbol americano? ¿Los dos? Sí, los dos. Ah, ok. Tenis. Sí, sabe. ¿Tenis? Sí. ¿Juegas muy bien? Sí. ¿Béisbol y voleibol? ¿Béisbol y voleibol? Sí. Ok, bien. ¿Sí? Basketball. Basketball. No. Pero aquí, en OSHA, no hay de mundo. Es en OSHA. ¿Qué lástima? ¿Qué lástima? No es posible. No hay tiempo. Mi papá, le gusta correr. Él corre maratones cada mes. Wow. Sí, está un poco loco. Otra vez, Jack. Otra vez. Show it again. Bien, ok. Otra vez. No, sí. Quiero que... ¿Qué es eso? Papá, significa... Oh, ok. ¿Qué significa papá? Cada mes? Oh, cada mes. Sí. Ok, mi papá es my dad. No. Cada mes. Ok, cada es every... mes. Day? Estamos en el mes de diciembre. Cada mes, every month, él corre un maratón. So, dosing marathons, total. Oh, okay. Cada año. Every year, sí. ok. Lasse, ¿me puedes decir? Pues, ya tiene la traducción. Enséñame encima de. Enséñame. Y llega a. Okay, bien. Pues. Okay, ahora quiero que hablan en parejas. Quiero que traducen, translate, estas frases, okay, en inglés. So, habla. Okay. Muy bien.